Jesús del Nero, de Megamo, fue el vencedor de la Matarraña Aragón MTB Ultramarathon, segunda prueba del Open de España de esta disciplina. Mientras que en categoría femenina se impuso Laura Valeta, de Blue Motors, por delante de Elena González, del grupo Singular Bikes. Los participantes se disponían a recorrer la comarca del Matarraña, en Teruel, ante una climatología amenazadora, pero que al final respetó a los corredores. Esta segunda prueba de esta nueva disciplina fue de nuevo un éxito, como ya lo fue la primera prueba celebrada en Lleida. La satisfacción, a pesar de la dureza del recorrido, era evidente entre los participantes de la prueba y confirmó la aspiración de muchos bikers que buscan nuevos retos en pruebas de ultralarga distancia que plasman perfectamente estas pruebas del Open de España de Ultramaratón. La prueba fue encabezada en gran parte del recorrido por el cuarteto formado por Brandan Márquez, José Balbizu, de RK Bike, Guillem Muñoz, de Tomás Velles y Jesús del Nero, seguidos muy de cerca por Pau Marza, Carlas Herrero, Llibert Mill y Joan Campa. A falta de 10 kilómetros de meta se encontraba la gran dificultad del día, la ascensión a Punta Molinera, que actuó como juez final para el desenlace final de la prueba. En esta dura subida, Brandan Márquez y Jesús del Nero se distanciaron del resto del grupo, hecho que aprovechó el corredor madrileño para coger unos metros de ventaja y afrontar así los últimos kilómetros antes de llegar a la meta de Monroyo, y que también le sirvieron para ganar con 39 segundos de ventaja por delante del gallego, completando el recorrido en 8 horas, 9 minutos y 8 segundos. En féminas la prueba fue muy disputada entre las dos grandes especialistas, González y Valeta, destacándose la victoria final para la segunda. Así, Laura Valeta obtenía el preciado maillot de líder del campeonato, pero empatada a puntos con la madrileña, hecho que deja totalmente abierto el desenlace final del Open en esta categoría. La tercera y última prueba puntuable del Open de España de Ultramaratón tendrá lugar en Andalucía el 11 de octubre. Como todas las pruebas del circuito, este campeonato estará organizado por Pedales del Mundo. So